The Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, el Estado Islámico cobra venganza. Este grupo islamista ISIL o ISIS ha cobrado venganza de la misma espiral que inició ampliando este odio. Y lo hizo secuestrando a 35 ciudadanos egipcios, obviamente absolutamente inocentes, trabajadores agrícolas en su mayoría, horas después de que los bombardeos de Egipto contra posiciones yihadistas en Libia, en respuesta a la decapitación de 21 cristianos coptos, informó hoy la prensa libia. Los secuestros tuvieron lugar durante redadas realizadas en zonas bajo control de grupos yihadistas, como el Ansar al-Sharia, que está incluido hace unos meses en la lista de organizaciones terroristas, y otros grupos extremistas afines del Estado Islámico, que principalmente controlan fronteras. Mientras tanto, Egipto pide una coalición militar internacional respaldada por Naciones Unidas para Libia contra el Estado Islámico. Y es que la crueldad de este grupo es infinita, absolutamente infinita. Y mientras yo le digo esto, me voy rápidamente hasta Copenhague. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que no la vieron venir. Así de sencillo. La inteligencia danesa no la vio venir. El servicio danés de inteligencia admitió que las autoridades penitenciarias ya habían alertado a la agencia el año pasado sobre este sospechoso de matar a 2 personas y herir a 5 el fin de semana pasado en 2 tiroteos en Copenhague, que es la capital. El servicio danés de seguridad e inteligencia, este es conocido como PET por su acrónimo en danés, señaló que ni este informe del año pasado ni otros indicios les daba motivo para pensar que este chavo de 22 años hubiese perpetrado semejante ataque como el que perpetró. Un absoluto fallo de la inteligencia danesa o del conocido como PET. Bien, me voy de inmediato hasta otras latitudes. Ahí en Estados Unidos, un juez frena la iniciativa migratoria de Obama. Juez federal en Texas congeló la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración tras una demanda de un colectivo norteamericano. El juez de distrito de Estados Unidos, Andrew Hannon, concedió la medida preliminar tras escuchar los argumentos en una sesión en Brownsville, Texas, ahí en enero. Y bueno, con esto paraliza ni más ni menos que la medida con la que Obama busca salvar de la deportación a unos 5 millones de personas que viven ilegalmente en suelo estadounidense. Y bueno, pues esto desde luego se trataría de uno de los reveses más sonados de la presidencia de Barack Obama. ¿Y qué hace Barack Obama? Bueno, pues el Departamento de Justicia ha informado que apelará la decisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que apelará la medida que frena la acción del gobierno federal en materia de inmigración. La Casa Blanca calificó la decisión del juez como errónea. ¿Y México qué dice? Pues evidentemente que México tendría que decir algo, y sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la medida. El gobierno de México lamentó que un juez federal en Texas congelara la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre migración. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la embajada del país y la red consular en los Estados Unidos, que es por cierto la más amplia que tenemos, se van a mantener atentas a este proceso y al desarrollo de las siguientes etapas judiciales. ¿Cómo no? Se trata del 10% de la población de los Estados Unidos, la mexicana. Ni más, ni menos. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. The Report, el mundo desde México.